el recurso está destinado a incentivar a los papás a que hagan permanecer al niño en el colegio durante todo el año. Papá que no lo haga tiene una especie de sanción y es el de que no va a recibir su familia ese ingreso adicional. Por eso es que no se da a los niños de privados, no por diferenciarlos entre privados y públicos, sino porque es un bono de incentivo, que en el colegio privado no se los requiere porque el papá se incentiva pagando. Y además estableciendo que el beneficio del niño en términos generales viene por otras vías. Un aspecto que complementamos es el tema de los resultados que habíamos visto, de un 6% a 1.7%. Corroborado con los datos del censo. Yo me acuerdo, a mí me incorporaron en el kinder del colegio alemán, muy exigente. Y mi segundo nombre es Iván. Y era Iván el Terrible, tremendo. Mi padre me contaba a mi madre, era terrible. Me expulsaron del colegio. Terrible en serio. Expulsaron al ministro de educación. Terrible en serio. Es una anécdota extraordinaria. Pero era rebelde. Y llegué a mi colegio o a mi casa gritando, me han expulsado, me han expulsado. Cuando uno ya lo revisa a esta altura de la vida y siendo ministro de educación, uno se pone a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde viene que a un niño de kinder lo expulsen? Lo pueden expulsar. Es que y era el tema del método de enseñanza, muy rígido. Para poder pedir un juguete, tenía que uno pedirlo en alemán. Y con franqueza yo no podía pronunciar el alemán. Y obviamente me quedaba mirando el estante de juguetes. Y cuando venía la profesora y me decía, pide en alemán, yo me rebelaba y le decía, no quiero, no quiero y no quiero. Y ahí obviamente uno mostraba, o veía, ahora uno lo recuerda, que este método obviamente resultaba poco adecuado. Además, en el contexto. No era su lengua materna. No era la lengua materna, o sea, venía un tema de adaptación al uso de la lengua. Entonces, en inicial, lo que antes era nuestro pre-kinder, kinder, aplazar a un niño. No, ¿por qué? Porque son tareas vinculadas a la psicomotricidad, preparación del niño, motivación, desarrollo de las articulaciones, etc. En primero de primaria tenemos que hacer una evaluación diagnóstica, cómo está viniendo el niño, no tiene síndromes de atención dispersa, no tiene autismo, no tiene esto o algunos otros aspectos que pudieran disminuir su rendimiento. De pronto, segundo año ya tenemos que haber vencido estos componentes. Para ello el maestro tiene que evaluar el componente del saber, del conocimiento, el componente del ser, o sea, cómo el niño se comporta, qué estructuración tiene en el contexto familiar, apoyar en eso. El de decidir, es decir, ponerle un problema al niño y que el niño tenga la capacidad de decidir sobre eso. Y un aspecto que es importante, el del hacer, tareas. Por eso es que la evaluación se la ha planteado en desarrollo. El maestro tiene que ver cómo desarrolla el niño a lo largo de primaria sus capacidades y debe ser orientado para que sus capacidades sean las más positivas. No el tema de ponerle un... Yo siempre en docencia ponía 99 a alguien o ponía 50. ¿Por qué? Porque había sido simplemente la sumatoria a ojo cerrado de la acumulación de notas. Pero ¿es 50.5 lo que ha sacado como nota? Es realmente la nota de su capacidad, de su conocimiento, de sus habilidades. No, es simplemente una sumatoria. Eso es lo que queremos eliminar de primaria. En secundaria no, en secundaria va a venir ya los métodos de la exigencia. Bueno, ya cerrando esta entrevista, por favor, ministro, el bono Juancito Pinto, ¿a quiénes van a beneficiar? Las cifras, por favor, que es lo más importante. 1.951.509 estudiantes se incorporan este año al cobro del bono Juancito Pinto. El total de la población estudiantil en Bolivia son 2.828.000. Es decir, estamos ya alcanzando una cifra cercana al 80-90%. Un cuarto de la población de Bolivia. Sí, sí, más o menos. Y obviamente esto, cuando uno lo ve desde el punto de vista macroeconómico, el ingreso a la economía a través de 200 individualizados son 418 millones de bolivianos que se vinculan a la economía. Por eso se dinamiza más la economía a fin de año. El segundo factor que es importante, los papás tienen que ir
imprescindiblemente con el niño. Si no va el niño, tiene que tener el certificado de que esté en el hospital o cualquier factor. No puede ser que un papá diga, se ha enfermado, esté en la casa y cobro yo por él. No, tiene que estar el niño. Segundo, la certificación del director y profesor de que ha asistido desde febrero hasta septiembre. Cuarto, carné de identidad del niño en lo posible y de los papás y mamás en lo imprescindible. Si por una razón mamá, papá o tutor no tuviera carnet, con dos testigos de la comunidad pueden certificar. Y obviamente la comunidad, el director, va a conocer a los papás y puede certificar que efectivamente son ellos. No puede haber ni un solo boliviano, ni un solo centavo de descuento. Ya han comenzado a llegar denuncias. Como no ha cumplido el papá con la marcha, con la asamblea, con la los pupitres, 50 bolivianos de cuota. No. Que le cobren al papá por otra vía, por el tema de su asamblea, en su momento que lo convoquen. El momento de entrega de los 200 bolivianos es un acto de cumplimiento de ley. En lo que el Estado le entrega esos 200 bolivianos a un niño, a ese niño que asistió. Si alguien le quita el dinero, es como a un jubilado que le diga, te voy a quitar tu renta. Es decir, es un delito. Por eso hemos visto que el tema es grave. Si es una junta escolar la que hace esto, es susceptible de ser enjuiciada. Si es un director o un profesor, es susceptible de ser procesado. Ministro, de verdad agradecemos que haya compartido este desayuno con nosotros. Y de verdad yo quiero darle un testimonio de profundo reconocimiento. Conocíamos nosotros denuncias de sobre todo establecimientos privados donde los directores se sentían pequeños reyes que decidían las reglas del juego dentro del establecimiento y hacían lo que les daba la gana. Ellos fijaban su horario de invierno, su horario de verano, ellos hacían lo que les daba la gana, definían quiénes estaban expulsados, quiénes no, cobrar cuotas extraordinarias y demás. Y hoy por hoy, con un Ministerio de Educación fuerte, con SEDUCAS fuertes, tenemos la posibilidad, los padres de familia, le digo, de presentar nuestro reclamo y saber que la autoridad nos va a escuchar, sea el establecimiento más caro de Bolivia o el establecimiento más económico. Y eso es bueno, porque se terminaron los reyes chiquitos y eso es realmente...